Lunes, ¿cómo les va? Hoy tenemos un grupo de visitantes, así que ya las van a conocer. Bueno, esperemos que se sumen un par de amigos más y comenzamos. Ya tiene que estar Ulises también por ahí. Muy bien. Por acá ya llegó el frío. Están hablando de nevadas en el Valle de Tafí. Bueno, Ulises, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Me escucha bien? Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, contanos un poco, ¿qué vamos a recorrer hoy? Bueno, la idea de hoy es recorrer juntos el trekking que se llama Tafí del Valle, el Seambón. Bien, como su nombre lo dice, es un trekking que se realiza en la provincia de Tucumán, arranca en la localidad turística que tenemos acá, que es Tafí del Valle, una zona, se puede decir, seca dentro de todo, bien, con muy poca vegetación, y termina en el Seambón, que queda cerca de Raco. También la gente escuchó hablar de Raco. Raco es otra localidad turística de Tucumán, pero ya en otro ambiente, en un ambiente de yungas, en un ambiente mucho más selvático, más boscoso, más cálido. Entonces, lo que tiene este trekking es que nos permite, a lo largo de 3 días, arrancar en una zona desértica o más seca, mejor dicho, y terminar en la yunga, ¿no? Y ver toda la transición altitudinal y de vegetación a lo largo de estos 3 días. Así que, bueno, en el medio muchas cosas: cruce de río, contacto con gente local. Bueno, ya después lo iremos charlando. Bueno, muy bien. ¿Nos querés contar un poco a quiénes vamos a recibir ahora? Las conocemos ya hace algún tiempo. Sí, conocemos hace un tiempo. Bueno, en alguna salida con acampar hemos tenido el honor de tenerlas a ellas, las acompañantes, ¿no? Las famosas escaladoras, ¿eh? Hay Silvia, Luciana, Mónica, Patri, Pili. Bueno, ya las vamos a estar presentando. Así que bueno, hoy tenemos el agrado de estar con ellas también del otro lado de la pantalla. Y bueno, entre todos intentando recorrer lo que fue esta experiencia, ¿no? Rememorar esa experiencia vivida juntos y, bueno, también ojalá que se pueda repetir en el futuro cercano. Bueno, a ver, vamos haciendo. Se han juntado, yo les cuento, se han juntado todas en una casa, como no podía ser de otra manera. Dicen que no están violando ninguna norma, mantienen la distancia, tienen un mate para cada una. Así que nada, no hay ningún problema, se están riendo, ya las veo. Unas buenas. Buenas. Hola. Bueno, a ver. Vamos a hacer entrar a todas. Ya, ¿por qué no nos vemos? Ah, muy bien. Hola. ¿Qué ¿Cómo producción? les va? Acá estamos todas. Ahí están todas. Y nos está acoplando un micrófono que yo lo corté, no se preocupen. Ahí vamos. Ahí está. Patri. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Mónica. Acá. ¿Cómo les va? Muy bien. Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto. Buenas tardes. Pini. Hola, ¿qué tal Andrés, Juli? ¿Todo bien? Qué Muy lindo bien, verlos. también. Igualmente. Igualmente. Luciana, Hola, acá estoy. ¿cómo va?
No me olvidé de ninguna. Patri. A mí, Maya. Ay, no me pasó, no te tengo la lista, Maya. Qué mal que estuve. Ah, Jorge, sí, estaba. Era la que faltaba de las escaladoras. Ah, mire, qué papelón me están haciendo pasar. No, no pasa nada. No, me voy. Ya después de eso, ya me puse triste, listo, se acabó. Ah, bueno. No podés hacer eso. Bueno, muy bien. Bienvenidas. Bueno, gracias, por invitarnos. ¿Por qué no nos cuentan un poco qué es esto de las escaladoras? ¿De dónde son? ¿Hace cuánto que salen juntas? Bueno, mira, viste, como decíamos antes, las escaladoras somos 7. Acá estamos 6. Empezamos 7, pero justamente 2 de las chicas no pudieron hacer el trekking de Tafí del Valle Zambón por problemas. Bueno, en este caso Maya fue mamá, entonces por ese motivo no pudo. Y la otra escaladora se llama Chimi, que, bueno, es médica y, bueno, también por su oficio no pudo venir. Así que, bueno, la que inició todo el grupo del primer viaje fue Maya. Por eso ella nos va a contar cómo surgió el grupo. Así que, bueno, ahora vamos a ver qué dice Maya. Hola, Andrés. Hola, Uli. Un placer conocerlos. Igualmente. Bueno, yo estuve en el comienzo de las escaladoras. Tuve el placer de estar en el principio y en los primeros viajes también. El primer viaje que hicimos juntas surgió medio de casualidad, digamos. Fue allá por el 2014. Yo tengo agencia de turismo y desde mi agencia organicé un viaje al Champaquí. Y bueno, en un principio se había notado mucha gente, éramos un grupo grande, pero a medida que iba llegando la fecha, se empezaron a bajar por distintos motivos, algunos no podían, y terminó este grupo reducido de mujeres, que no sabíamos si hacerlo o no, porque éramos muy pocas, pero igual eran más las ganas de ir a conocer y lo hicimos. Y resultó una experiencia maravillosa, porque a partir de esos comienzos llegamos hasta el día de hoy. Yo estuve solo en los primeros 4 o 5 viajes que hicieron, y bueno, después, como dijo Pini, fui mamá y no seguí viajando con ellas, pero pienso seguir haciéndolo más adelante. Muy bien. Esa es la actitud. Sí. 4 o 5 viajes, que tampoco es poco. Ustedes son todas de una misma ciudad. Sí, de María Susana somos todas. Que queda más o menos dónde. Y queda en el centro este de Santa Fe. Así que nosotros estamos acostumbrados a lo llano. En realidad es una experiencia caminar en la montaña. También se trata de un pueblo muy chiquito. Somos más de 4.000, no llegamos a 5.000 habitantes, por lo tanto también lo raro es que seamos un grupo bastante amplio a pesar de la cantidad de gente que tiene el pueblo. Claro. Nos llamaba, bueno, también es para recalcar esto, ¿no? Profesora de educación física, profesora de matemáticas, técnica óptica, contadora, ama de casa. O sea, demuestra también que esta es una actividad que cualquiera que tenga ganas y que haga un poco de ejercicio y se mantenga puede realizarla, ¿sí? Sí, por supuesto. Yo soy la jubilada, la mayor del grupo, así que mirá, es una actividad que lo pueden hacer desde niños hasta no tiene fin. Así que bueno, sí, y nosotras hicimos 12 ya viajes, y creo que esto no tiene final. Nos vamos a ir de este mundo todavía caminando y haciendo trek en la montaña, porque descubrimos que nos gusta. Yo, por ejemplo, me jubilé, en mi vida hubiera pensado que iba a hacer estos viajes.
y la verdad que, chochas, hermoso. Disfrutamos un montón. Disfrutamos de la compañía entre nosotras y de todos ustedes y de todo lo que hemos conocido a través de los viajes, que uno queda en contacto todavía con ellos. Así que, hermosa la experiencia. Bueno, les digo que tenemos gente de Rosario, de Bursaco, de Junín, del Gran Buenos Aires, de Quilmes. Bueno, ¡ay, qué buena! ¡Ay, convocatoria! Saludos de todos lados. Son famosas. Ah, a la salida firmamos autógrafos. Muy bien, muy bien. Somos, bueno, somos unas atrevidas por el nombre que nos pusimos, pero bueno. Está muy bien. No, ya nos van a contar sobre el nombre. ¿Por qué el nombre y por qué decidieron así formar un grupo? Bueno, ahí Pablito Pinchero les manda saludos también, que es el autor de gran parte de las fotos. Saludos a Pablo. Gracias, Pablo. Hola. Bueno, Uri, contanos un poco cómo es este viaje de 3 días desde el Valle de Tafí a la Yunga Tucumana. Bueno, estamos hablando del trekking por ahí más conocido de Tucumán, ¿no? Afuera de esta provincia. Es un trekking, como ya dijeron las chicas, lo bueno del trekking es que es una actividad que casi cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y lo que tiene este trekking es que, si bien no deja de ser un trekking dentro de todo exigente para aquel que ya hace esta actividad, porque no dejan de ser más de 40 kilómetros, un poco más de 40 kilómetros, que uno lo realiza en 3 días. Por otro lado, eso sé que grandes rasgos va en descenso, es en bajada. Uno arranca a los 2.000 metros en Tafí del Valle y termina en el Siambón a los 900 metros, con lo cual, desde el punto de vista físico, si bien es largo, y al ser en 3 días, la intensidad del trekking es relativamente baja. Nosotros en más de 2 oportunidades pudimos hacer este recorrido con chicos de 9 a 13 años, o sea que casi cualquiera lo puede realizar, como también gente muy mayor. A su vez, dejando de lado la dificultad física, que ya dijimos que es muy accesible, lo que tiene este trekking es que es muy cómodo desde el punto de vista de que elimina esa parte muy agreste que tienen los trekking de montaña, ¿no? Esto de dormir en carpa, pasar frío y hambre, bueno, en este trekking eso no está presente, ¿no? Entonces, el que busca comodidad, o el que busca no sufrir tanto, o el que está iniciando en la actividad y no quiere tener una mala experiencia, bueno, este trekking es ideal, porque vamos parando en los puestos de la gente lugareña, de la zona, puestos de montaña. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite tener comodidad, obviamente, ellos nos reciben, nos dan alojamiento, tienen camas, hasta la posibilidad de darse un baño con agua caliente en una de las noches, brindan la comida, comida casera, comida típica del norte argentino, o sea, es aparte un trekking ideal para conocer la cultura local, la cultura de montaña, es altamente recomendable. Ahí hay imágenes que se están pasando, las imágenes por ahí más modernas, más recientes, inclusive los puestos han sido, la gente local lo ha ido mejorando a medida que nosotros también vamos, porque también una de las ideas de ir por estos senderos y ayudar y parar en las casas de la gente es poder ayudarlas, ¿no? Que esta gente reciba un ingreso económico y que vea que puede vivir ahí, aislada de la ciudad, y sin embargo tener un ingreso económico. Lo que lamentablemente está pasando es que muchos gente que vive en los puestos de montaña bajan a la ciudad, ¿no? Y esos puestos quedan abandonados. Bueno, nosotros al visitarlos, quedarnos a dormir ahí, consumirles, etcétera, también los ayudamos y los incentivamos que sigan viviendo donde, bueno, vivieron toda la vida. Así que bueno, como ya dije, es un trekking ideal para iniciarse. Como dije también al comienzo, arranca en Tafí del Valle, termina en el Siambón, 2 localidades turísticas de Tucumán, pero con un gran contraste. Tafí del Valle, una zona más seca, bien, es un valle de altura, donde predomina el pastizal, no hay mucho más que pastizal, algunos alisos, y después, por supuesto, hay árboles que ya son introducidos, ¿no? Pero en cuanto a la flora autóctona, son los alisos o el pastizal. ¿Y qué pasa? Uno arranca ahí, la primera noche duerme en un puesto que se llama La Ciénaga, está a los 2.500 metros de altura. Parece uno atravesó un valle
hermoso, que es la foto que están viendo, ese Valle de la Ciénaga. Uno recorrió Fi, caminó unas 5 o 6 horas, atravesó ese Valle de la Ciénaga y llega al puesto conocido como la Ciénaga. Son las fotos que están viendo ahora. Allí nos recibe la familia Mamani, doña Hilda y don Rogelio Ayala. Ellos nos reciben y, bueno, ahí pasamos la primera noche. Todavía en un ambiente bastante, como dije, de altura, ¿no? Luego, al día siguiente. Muy bien, nos quedamos en la primera noche. Nos quedamos en el primer día, Uli. Nos quedamos, ¿sí?, el primer día. Bien. Vamos a preguntarle acá a las chicas que están matándose de risa, que si no le silencio el micrófono salen todas las risas, pero no se preocupen, no se preocupen que no salen en medio de que está hablando el Uli. ¿Cuál es la impresión de ese primer día? Porque es el día que hay que empezar a subir. O sea, en realidad, el primer día es el único día que se sube. ¿Sí? Cuéntenme un poco, ¿cómo lo sintieron ustedes? ¿Cuál fue su primera impresión? Ver el Valle de Tafí desde arriba. Ahí están justo en la foto. Sí. Sí, sí. ¿Dónde está? No toqué. Está cerrado. No, está el micrófono. Se las escucha. Perfecto, se las escucha perfecto. Bueno. Sí, hermoso. Subimos donde dormimos. Tenemos un acople. Subimos hasta una explanada. Y de allí vimos todo Tafí del Valle y un lago artificial, que era la Angostura, no sé, un dique, algo así, no me acuerdo bien. El dique La Angostura, sí. Sí, me acuerdo que fuimos subiendo, y comimos unas picadas espectaculares, como en un puesto. Ustedes corríjanme si yo no... luego me acuerdo que pasamos por unas, como eran unas ruinas. ¿Puede ser? Exactamente. Sí, tal cual. Y bueno, después seguimos subiendo hasta llegar al lugar donde dormimos, que era un lugar precioso. Estábamos alto y recuerdo que veíamos así abajo toda una paleta de verdes con una, no sé si era una escuelita o era un puesto, eso recuerdo, y bueno, qué sé yo, uno se olvida, después que lo hizo, si fue difícil subir, siempre subir es un poquito cansador, pero ahora no me acuerdo más si me cansé o no, no sé las chicas, pero me acuerdo hermoso trekking, no sé si alguna otra cosa... Ahí hago la aclaración técnica, ¿no? Yo dije que el trekking a grandes rasgos es de bajada, pero es cierto, es el primer día, uno comienza el trekking ascendiendo, pero solamente sube 500 metros, que es la altura a la que está la ciénaga, y luego de ahí en más es todo bajada. Y sí, los restos arqueológicos, vos decís, este trekking no es solamente rico desde el punto de vista paisajístico, sino también cultural, como ya dije, por convivir con la gente lugareña, pero también por esto, ¿no? Por las ruinas arqueológicas que vos mencionaste. Cuando uno está llegando a la Ciénaga, está ingresando al Valle de la Ciénaga, empezamos a ver esas ruinas que son de la cultura Tafí, tienen unos 2.000 años de antigüedad aproximadamente, y que cuando uno la ve a la altura, a nivel del piso, al ras del piso, uno simplemente ve piedras, ¿no? Piedras, una puesta sobre la otra, pero de muy baja altura. Y sin ningún patrón. Pero si uno es capaz de mirar esas construcciones desde arriba, se ve claramente el patrón de construcción que la cultura Tafí tenía, que era el patrón Margarita, es como un círculo principal y del cual se despliegan alrededor de ese círculo más pequeños. Ese famoso patrón Margarita que no se lo suele ver en ningún otro lugar, excepto en determinada zona de Tafí del Valle o, sí, acá en el Valle de la Ciénaga. Así que está muy bueno el trekking también por ese punto de vista, ¿no? La parte arqueológica, que también se repite en Anfama, que es o lo mismo en la segunda noche. Pero bueno, no quiero llegar ahí todavía. Qué justo dijiste Anfama y apareció la imagen del puesto de Anfama, ¿sí? Ahí la casa de don Enrique, donde paramos, donde nos reciben.
Justo ahí está Enrique. Hace poco hablamos con ellos. Están bueno, como todos, esperando que esto se reactive. Ansiosos ya un poco, pero cuidándose. ¿Sí? Bueno. Esa primera noche se duerme en carpa. Sí. Sí, sí. Se duerme en carpa y también, bueno, sí, existe la posibilidad de tener algunas camas disponibles, pero a grandes rasgos, en general, se duerme en carpa, sí. Lo bueno también es que las carpas no las tiene que acarrear uno mismo, ¿no? Sino que todo el trekking lo hacemos acompañado de arrieros del lugar que bueno, lo acompañan con sus mulas, con lo cual, ¿eso qué permite? Permite que realicemos los 3 días de caminata sin ningún peso prácticamente en la espalda importante, o sea, tenemos una mochila pequeña con el agua para el día, algo de comidita, una fruta, un abrigo y básicamente nada más. Todo lo pesado, que serían las carpas, las bolsas de dormir y ropa de recambio personal, lo llevan las mulas. Entonces también, por eso digo, el que quiera iniciarse está muy bueno porque va sin peso prácticamente. También existe la posibilidad, obviamente, de que si alguien quiere realizar este recorrido a caballo, cabalgando, también es una posibilidad. Perfecto. Justo ahí tenía una pregunta de Charo Ferrari. Ya ha sido respondida. O una afirmación. Les quiero hacer una pregunta yo acá a las chicas, porque están todos con la misma remera ahora. Y en las imágenes aparecen con remeras de otros colores. ¿Cómo es la historia esta de las remeras uniformadas? Dios mío, parecía que se cortó la luz. Y si sacamos la bandera, ¿me escuchas? No hay luz. Se cortó la luz. Acá en nuestro pueblo suele suceder. Nos olvidamos de avisarle a la gente de la EP. Nos olvidamos de decirle a la gente de la EP. Hay que pagar la luz, chicas. De vez en cuando hay que pagar la luz. Sí, puedes decirlo. Igual nos están escuchando. Las escuchamos y vemos ahí unas sombras que están perfectas. Ay, bueno. Sí, el teléfono, claro, del teléfono. Sí, sí. Ahí está. Esperen que abro la ventana. No, pero ahí está. Cortina, no, no, ¿sí? Claro, conéctense ustedes a otro teléfono. Ahí estamos. Excelente, muy bien. Los recursos que tenemos los recursos bárbaros. La vela, sacamos la vela de la linterna frontal. Esto es periodismo, ¿verdad? Esto es realmente un vivo. Sí. Cuéntenos acerca de las remeras. Patrimonio, ¿verdad? Bueno, nosotras, bueno, ustedes nos conocen, que nosotras somos así de conversar y de charlar mucho, y bueno, durante un viaje, cuando fuimos a Pueblo Escondido, comenzamos a decir que nosotros nos podíamos transformar en una empresa, y bueno, que iba a ser una y que iba a ser la otra. Entonces un guía, que también se llamaba Andrés, dice, pero ustedes se tienen que poner un nombre. Y bueno, entonces todo ese trayecto vimos las posibilidades que teníamos y bueno, y ahí entre uno y otro surgió las escaladoras. Entonces, bueno, que primero fue un grupo de WhatsApp para nosotros solos. Y bueno, y después ya de a poco fuimos agarrando protagonismo y dijimos, bueno, tenemos que hacer una remerita igual. Y bueno, empezamos con una mangas corta y después otra, y después dijimos, y bueno, vamos a los refugios, necesitamos una calco para que se note que pasamos por ahí. Y nos hicimos la calco, después una bandera, y bueno, y así fuimos de a poco incrementando todo el merchandising. Igual nos hicimos un Facebook. Después, para que la gente pueda conocer, ahí volvió la luz. Bueno, para que la gente pueda ver la foto y ver los lugares hermosos, compartir con el resto de las personas todos estos viajes, porque hace 6 años que viajamos
juntas, dos viajes por año. Entonces, bueno, queríamos compartirlo, así que primero con Facebook, después en Instagram, y bueno, seguiremos así. Acá Andrea quiere que cuentes de tu bolsa, dice que Moni cuente de su bolsa de dormir invasiva. Andrea Madariaga. Andrea Madariaga. Nuestra compañerita. Ahí nos vemos. Las mandaron al frente. Bueno, van a tener que contar, ya está. Vení, Moni. Sí, pobre Andrea. Fue mi compañera de carpa. Vení, pasando. Yo hicimos un trekking en el cual yo tuve mucho frío, no sé. Entonces me compré una bolsa de dormir que es como para ir al polo, más o menos, no sé. Y no hacía tanto frío esa noche. No podía dormir del calor que tenía con esa bolsa de dormir. Se me inflaban las plumas así. Y pobre, ella dormía conmigo y yo salía cada rato, no la dejó de dormir en toda la noche. Así que eso es mi bolsa de dormir invasiva. Andrea, ¿cómo vas a contar eso? Bueno, Ulises, sigo con vos. Dale, contanos, sigamos. Entonces, terminamos el primer día, llegamos a la ciénaga, estuvimos con Hilda. Al otro día nos levantamos. ¿Y seguimos para dónde? Exactamente, nos levantamos, tipo 9 de la mañana, empezamos a caminar, arrancamos faldeando la montaña, o sea, caminamos por la altura, ¿bien? Mantenemos la altura hasta llegar al punto más alto del trekking, que tiene 2.700 metros, y de ahí, en más, es todo bajada. Ahí empezamos el descenso de lo que se llama la Cuesta de Anfama, y justamente para llegar a dónde, al pueblo de Anfama, ¿no? Un poblado que está a los 1.900 metros de altura, acá en las montañas tucumanas. Aquí ya estamos hablando de zona mucho más verde, ¿no? Uno ya se da cuenta claramente de que hay mucha más vegetación, predomina el verde. Tenemos el primer cruce de río, pero que por suerte es un cruce que tiene un puente, así que generalmente no hay que mojarse ni nada. Y terminamos llegando al puesto de Rasguido, quien lo recibe siempre muy bien, y en este puesto es donde yo digo que uno se puede dar hasta inclusive normalmente un baño de agua caliente, a veces hay electricidad para cargar celulares, ¿no? Provista por paneles solares, pero en fin, lo importante es que lo recibe muy bien, tenemos una cama calentita, tenemos comida de sobra, siempre nos reímos de esto, pero cuando llegamos al puesto de Rasguido, lo reciben con una merienda muy rica. Y luego llega el momento de la cena, ¿no? Y el momento de la cena, dicen, bueno, uno se sienta, viene doña Esther, la señora de Rasguido, y nos trae pizza y empanada. Y dice, qué bueno, pizza y empanada en la montaña. Uno empieza a comer como si fuera el último día, aparte viene 2 días de caminata ya, un poco con hambre, ¿no? Y empieza a comer, y dice, bueno, qué rica cena. Y de pronto viene Esther y dice, ¿se van a servir locro? ¡Ah, bien, locro! Resultó ser que el locro era el plato principal. Y la pizza y la empanada solamente la entrada. Bueno, uno termina el plato de locro, ya con mucho esfuerzo lo comió, y viene Esther y dice, ¿y pero qué se va a servir, humita? Y dice, y bueno, ¿cómo no vamos a servir humita local, no? Así que bueno, venga el plato de humita. Así que normalmente uno termina esa segunda noche con la panza a punto de reventar. Así que para que se den una idea lo bien que en realidad que se come en este trekking. Y bueno, ahí también normalmente sale la guitarreada, sale el bongo y nos ponemos a cantar, también el folclore. Vos, Andrés, sos bueno para la guitarra, así que ya sabe la gente, si va con vos, te va a tener que escuchar cantar. No sé si las chicas... No tienen más remedio. Así que bueno. El percusionista en Tecu no es eso, pero siempre arruga. Vamos a decir la verdad. Bueno, no tengo los dotes musicales que usted. Así que bueno. Eso es el segundo día que bueno, en total termina siendo una jornada de unas 7, máximo 8 horas. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo son los cruces de río, chica? Porque uno de repente ve las imágenes y dice,
Da como un poco de temor. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo son esos cruces del río? Bueno, te voy a hablar un poquito del cruce del río. Esa noche nos dieron todas las instrucciones primero para el día siguiente cruzar el río, que era algo nuevo para nosotras. Así que todas las indicaciones, que al cruzar había que desbrocharse la mochila, bueno, que había que apoyar bien un pie y después recién levantar el otro porque por la fuerza del agua. Así que bueno, estábamos así como un poquito ansiosas qué iba a ser el día siguiente. Y no, la verdad que nos encantó, fue re emocionante y por eso mismo después elegimos el otro trek de Iruya Nazareno porque había que variar ríos, por la parte que nos gustó mucho. Y no, hermoso, la verdad que una experiencia distinta. Cruzamos un montón de veces el río grande, sí, ya no recuerdo cuántas, pero bueno, nos llevamos las zapatillas especiales, que ustedes nos habían dicho que teníamos que llevar unas zapatillas viejitas, así que nos calzamos eso y bueno, a cruzar, asegurarnos bien con los bastones, afirmarnos bien, porque bueno, el agua te digo que medio que te mueve un poco. Había llovido, ¿te acordás? La noche anterior había llovido mucho. El río estaba bastante crecido. Claro. Muy lindo, claro. Muy recomendable. A nosotros muchas veces nos consultan por este trekking en verano, ¿sí? Y les decimos esto, no es un trekking recomendable en el verano tucumano, porque como es la estación de lluvia, justamente los ríos se ponen más caudalosos. Entonces lo hacemos en agosto, lo hacemos en Semana Santa, o sea, son fechas en donde si bien el río trae agua, porque son ríos de montaña, está dentro de una de un caudal controlable para poder cruzar dentro de un marco de seguridad que es el que tuvimos con ustedes. Seguro. Ese. Así es. Bueno, Uli, sí, te escucho. Sí. Bueno, eso describe un poco lo que es el tercer día, ¿no? El tercer y último día. Uno arranca la mañana del tercer día, ya nos despertamos en Anfama, desayunamos temprano, y ese día, alrededor de las 8:30, estamos comenzando la marcha. También, prácticamente es todo bajada, tenemos la cuesta del caballo, hay que descenderla, y una vez que termina la cuesta del caballo, llegamos al lugar conocido como La Junta, donde se juntan dos ríos, el río La Hollada y el río Anfama o La Ciénaga, que forman el río Grande, ¿no? Y es este río Grande, que es el que tenemos que cruzar unas 8, 9, a veces 10 veces, depende del año, hasta llegar al punto final del trekking, que es el Seamón. Por eso, como bien dijo Silvia, siempre recomendamos que traigan una zapatilla de badeo, o sea, una zapatilla con la cual uno pueda ponérsela solamente para cruzar los ríos, que se moje y que uno pueda seguir caminando con esa zapatilla. Por ejemplo, las Crocs no las recomendamos porque no son tan cómodas para caminar, larga distancia entre roca y qué sé yo, y además en el mismo cruce de río por el agua se pueden salir. Entonces, las zapatillas viejas de montaña están buenas para que sean solamente utilizadas para cruzar los ríos. Como bien dijo Andrés, se trata de cruzar este río varias veces, pero el agua no trae fuerza, así que no deja de ser una aventura muy linda y que lejos de ser algo por ahí feo o aterrador, es algo muy, muy, que se disfruta mucho, porque uno está cruzando el río sin ningún riesgo y está muy bueno eso. La verdad es que uno la pasa muy bien, nos reímos, pero bueno, también siempre todo en un marco de seguridad. Así que bueno, y luego de haber caminado 8 horas y haber cruzado el río más de 8 veces, uno llega al Seamón, ahí ya nos espera el transporte que nos lleva de vuelta a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, lo que tiene en cuanto a la flora del último día, digamos, y lo que es el paisaje del último día, Anfama, donde uno comenzó el último día, está en una zona, que son las fotos que están viendo ahora, ¿no? Donde hay una transición entre el pastizal y algo de árboles, pero lo que se conoce como el bosque montano, predomina el aliso, hay árboles como el aquenio también, pero cuando uno arranca ese último día y baja hacia el río Grande y hacia la zona del Seamón,
uno se adentra muy bien en lo que es la yunga, que uno reconoce como yunga, ¿no? Si uno le dice a la gente yunga, la gente se imagina selva. Y eso es lo que se puede ver el tercer día, ¿no? Ahí ya sí nos adentramos en lo que se conoce como la selva montana y caminamos todo el tiempo, mientras cruzamos el río, también nos adentramos en sendas que van por adentro de la selva. Así que, bueno, de pronto en tres días uno se da cuenta que pudo ver un montón de paisajes diferentes y aprendió un montón de cosas, ¿no? Así que, bueno, eso resume un poco lo que es el tercer día del trekking y el trekking en sí. No sé si ustedes tuvieron esa sensación también de apreciar, ¿no?, la transición esta y llegar a esa selva, a esa yunga, el último día. Sí, no, sí, hermoso. Realmente nos tocó un día nublado y nosotros decíamos que suerte, porque los verdes se distinguían mucho más. Realmente es muy lindo caminar en la yunga. Así que nos gustó mucho. Está bueno, buenísimo. Genial. Claro, justamente lo que se llama bosque de neblina también, ¿no? O sea, esto de que son las nubes que a veces quedan atoradas en la montaña y esa neblina permanente, hay fotos en las que se ve donde hay neblina y otras en las que no. Los que están ahí, los que están viendo, van a ver, sobre todo hay días, particularmente el primer día, es un día que por lo general... El primer día y el arranque del segundo, por lo general, no hay nubes. Y el tercero es ya la ruleta. Hay veces que nos toca neblina y hay veces que no. Pero esa neblina es muy característica de ese piso altitudinal de la yunga. Entonces, bueno, también uno se lleva una impresión de lo que es. Es así esta zona. Ahí es donde justamente esa vegetación tiene que ver con la humedad constante que tiene por estar las nubes apoyadas en ese sector de la montaña. Es lo que da la riqueza y la biodiversidad. Exactamente. Sí, claro. Así es. Si ustedes tuvieran que compararlo, porque si hay algo que son viajeras frecuentes, han salido mucho con acampar y conocen de diversos trekking que hay en el país. Si tuvieran que compararlo con otro trekking, ¿con cuál lo compararían? Ay, qué sé yo. ¿Con los paisajes con Iruya Nazareno? Los paisajes. Los paisajes nosotros lo compararíamos con Iruya Nazareno, pero cuanto a la dificultad, es menos dificultoso que Iruya Nazareno, que son más días, más horas de caminata, es diferente. O sea que en cuanto a los paisajes una cosa, pero en cuanto a la dificultad, podríamos decirse que es algo así como los gigantes, desde ese punto de vista. Claro, claro, sí. Son más descansados. Uli, te escucho. No, que decía que son menos días, es como bien dice Luciana, si lo comparas con otros trekking, que es la otra ventaja que tiene este trekking, que hacer solamente tres días te permite poder realizarlo en prácticamente cualquier fin de semana largo, ¿no? De tres días. Claro, corto. Claro. Que es lo que por ahí, el problema de los otros trekking, que son de más duración, que si uno se tiene que pedirte ya, por ejemplo, un día del trabajo. Bueno, en este caso, no. Con un feriado común de tres días, ya está, es suficiente para realizarlo. Sí. Sí, sí. Y en cuanto a la dificultad, está bueno para aquellas personas que se quieren iniciar porque no tiene una dificultad, no es tan dificultoso, entonces... Es una buena relación entre la dificultad, los paisajes son hermosos, el disfrute del día que se cruza el río es fantástico, porque uno comienza preocupado, porque no sabe con lo que se va a encontrar, y después te das cuenta que es muy divertido cruzar el río, mojarse, reírse. Bueno, la verdad que es un trekking fantástico en eso. La experiencia es muy buena para nosotras. Inclusive tenemos una anécdota de la segunda noche que estuvimos en el refugio, en donde después de cenar llovía muchísimo y esa noche nos encontramos que nosotros comíamos en un comedor principal y había en la cocinita un sacerdote que había llevado su guitarra
Y bueno, cuando nos dimos cuenta que había caído la noche y entre lo que llovía, una noche preciosa, él se puso a tocar con la guitarra y a cantar todos temas folclóricos y la verdad que pasamos una noche fantástica. Fue hermosa esa noche. Con ustedes no fue que la primera, ubíquense, el primer día cuando paramos a comer, que tuvimos la invasión de las ovejas, ¿o no? Sí, sí, no fue, sí, sí, a nosotros, sí, había un montón de ovejas, ¿se sí, acuerdan? Sí, 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 fuimos nosotras, sí, que le teníamos un poco de miedo, pero no, no se acercaron demasiado, sí. Vinieron a charlar llegando con nosotras. Claro, porque ese día se para al lado de un puesto y hay un corral de ovejas cerca. Y nosotros comemos ahí a una piedra muy grande, en alguna de las fotos se ve, y empezaron a llegar una tras otra, una tras otra, y en un momento estábamos rodeados. Sí, sí. La oveja asesina. Era chistoso, pero bueno, no, no hacen nada, no, tampoco era, era un problema. Y había quien ya pedía que nos carguemos una para la noche, pero no, no, no se, no se podía. No estaba permitido. Bueno, Uli, vos dijiste que habían también un sitio arqueológico llegando a Anfama. Así es. Así es. Que también pertenece, a todo se cree, a la cultura tafí, pero bueno, estamos hablando que estos indígenas ya estaban viviendo en un ambiente diferente al de Tafí del Valle, ¿no? Sin embargo, el patrón de excursión era muy similar, así que, de hecho, ese sitio está siendo objeto de estudio de arqueólogos de Córdoba, por mi interés, ¿no? De ver cómo, justo en este lugar, se daba este intercambio cultural, ¿no? De la zona más de prepuna y seca, y del lado catamarqueño, cómo esta gente convivía, tanto con esa parte como con la parte ya de toda la cultura de los valles y del valle, de los valles me refiero a todo el Valle de Tucumán y a todo lo que es la yunga, ¿no? Se cree que también es un muy buen sitio, muy buen lugar para encontrar justamente este tema del intercambio y el trueque de artefactos y de materia prima que había siempre. Se cortó. Se cortó Luli. Oh, fue. Lo perdimos. Luli. Pobre, bueno. Se bueno, le cortó la luz. No solo a otro nosotros, más. Otro que no paga la luz. A ver. Buenas tardes. ¡Ay, Jorge! ¡Hola, Jorge! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, se cayó Luli, digo, bueno, no. Vamos a salir entonces. Buenas tardes, ¿cómo está? Organizado, tenemos recambio de jugadores, todo. Todo bien organizado. Jorge, bueno, ¿cómo bien, está? Chicas, ¿cómo están? Yo bien, bien. ¿Andrés? Bien, todo bien, Jorge, bien. Todo bien. Contentas de estar acá en este vivo. No, no fue fácil convencerlas, pero bueno. Nosotras somos así, queremos, lo hicimos rogar. Tanta energía que cortamos la luz del pueblo. Sí. Sí, bueno, decir que está Maya, que bueno, me pone contento porque hacía mucho que no la veía, pero la veo que está impecable. Ay, haciendo de mamá, y bueno, así que bueno, muy contento de verte. Gracias, Jorge. Bueno, yo les cuento un poco. Con Jorge nos conocimos, él ya un hombre de años en la tarea, no vamos a decir veterano porque me va a tirar algo. No, está bien. Ya guiando hacía muchos años, Ulises y yo tomando el curso de guías, nos conocimos ahí en Salta y nos dijo si nosotros realizábamos este trekking. Y le dijimos que sí, que lo trabajábamos. Así que empezamos a trabajar junto con Jorge justamente con este trekking Tafí el Ciambón, que él ya lo había hecho a caballo, ¿sí? Así es. Y se,
se interesó en que podamos realizarlo. ¿Qué es puntualmente, Jorge, vos que has recorrido todo el país, que conocés la mayoría de las ofertas que hay de trekking en la Argentina, qué es lo que te interesaba o te interesa puntualmente de este trekking? Mira, yo siempre era una materia pendiente hacer alguna actividad en Tucumán. Es una provincia que es muy chiquita, pero que tiene paisajes impresionantes. Este año tuve la posibilidad de conocer a Ciudad Sita y siempre me gustó poder realizar esta travesía. La primera que se hizo a caballo era por un poquito siguiendo los pasos de Yupanqui, de la senda del Tafí. Entonces, bueno, con un grupo de amigos que son del caballo, digo, bueno, hicimos la travesía esa. Y la verdad que me impactó. Siempre estaba de pasada por el lugar, yendo al norte, por lo que es Tafí del Valle. Y digo, tenemos que generar algún trekking en esta zona. Así que, bueno, contento de primero de haberlos conocido y, bueno, y tener la posibilidad de hacer este trekking que ya hace varios años, yo creo que hace 5 o 6 años que lo venimos haciendo. Y bueno, transitar esta senda es muy, muy impactante, como decía ahí el Uli, que es toda una transición de lo que es una parte o desde los valles calchaquíes y metiéndose a la parte de la yunga. Es más que interesante y era un trekking de 3 días, lindo para poderlo recorrer, acá nomás, porque digamos Tucumán está cerca también, así que bueno, comenzamos a ofrecerlo como trekking, que siempre hay más gente para caminar, y también como cabalgata, así que es una actividad que se puede hacer tanto a pie como a caballo. Tengo una pregunta acá de Carlito que quiere preguntarle a las escaladoras. A ver, ¿quién va a contestar? Bueno, vamos a ver. Venga, qué pregunta. Dice, ¿quién se encarga de los modelitos que usan en los trekking? Silvia. Tini y Silvia. Bueno, nosotras estamos siempre mirando qué colores nos favorecen. Entonces siempre estamos buscando y bueno, renegamos bastante porque bueno, son generalmente que tenemos que buscar 6, 7 remeras iguales, que no es fácil, pero siempre conseguimos. Así que cada trekking que hacemos tenemos una remerita nueva. Muy bien. Ya sí. Tiene sponsor, ¿cómo viene la mano? Por lo menos. Ay, no, por favor, que alguien quiere sponsorearnos, por favor. Porque tenemos muchas ganas de viajar. Y más todavía de los meses de encierro. Ay, sí, podés decirlo, mira. Sí. Sí, tenemos ganas de hacer trekking. Yo a Jorge le estoy siempre preguntando cuándo empiezan. Pero bueno, habrá que esperar hasta que esto se normalice. Habrá que esperar. ¿Cuándo, sí, en estos meses, qué estuvieron haciendo? ¿Cómo llevaron la cuarentena? Bueno, mira, nosotros por suerte estamos, como te decía antes, en un pueblito y donde no hubo casos, y en el departamento nuestro, San Martín, tampoco hubo casos. Si bien los primeros 15 días sí fue del cuidado más intenso, como que estábamos todos dentro de nuestras casas, todo cerrado, pero después, pero que no se enteren, que quede entre nosotros, nos íbamos por unos caminos de campos, a un campo de mi marido, y entonces dejábamos el auto ahí escondido y nosotras salíamos a caminar por los caminos así, rurales. Así que bueno, hacíamos eso y después cuando volvíamos caminábamos unos 10, 12 kilómetros. Después cuando llegábamos nos poníamos la manta en el piso y cada una sí nos llevábamos nuestro equipo de mate, y bueno, Y la pasamos así, tomamos mate, charlábamos, pero bueno, nos hacíamos esas escapaditas para entrenar, qué sé yo, para estar juntas, porque nos extrañábamos mucho, y bueno, y para caminar también un poco, ¿viste? Ya ahora podemos. Y ahora, bueno, ahora por suerte sí, ya se puede,
caminar, así que cuando podemos salimos, generalmente los fines de semana salimos siempre, sábado y domingo seguro. O sea que se puede entrenar en el llano para salir a hacer trekking en montaña. Sí, nosotros lo hacemos y bueno, por lo menos... hicimos ya un montón y no pasó nada. No nos pasó nada. Claro, llegamos en desventaja con la gente que vive en la montaña, pero bueno, tuvimos que acostumbrarnos a la altura, pero siempre cuando vamos a la altura vamos con guía, así que se hace una aclimatación muy buena, así que nunca tuvimos problemas. Sí, y bueno, y también hacemos algo de bicicleta, eso sí, por ahí nos ayuda un poco más para las subidas. Claro. Aunque por ahí nos cuesta más la bajada, yo prefiero subir, por ejemplo, y no bajar porque pierdo las uñas. Bueno, es recomendable cortarse las uñas antes. ¡Me las corto! Jorge, acá Alejandra pregunta si hay fecha planificada. Usted que está Mira, ahí teníamos una fecha planificada para el feriado del 17 de agosto. De todos modos, estamos a la espera de que de la nación nos llegue el ok para que empecemos a hacer las actividades. Así que bueno, en primer lugar sería una idea, es el feriado del 17 de agosto, y si no, lo vamos a reprogramar para septiembre o para octubre, cuando ya tengamos la posibilidad de salir a caminar. La primavera también es muy linda época para hacer este trekking, así que hasta noviembre entiendo que lo podemos hacer, así que lo vamos a ir acomodando a medida que tengamos el ok. Teniendo en cuenta desde ya todas las nuevas condiciones, ¿no? En las salidas, entiendo que también el ente de turismo se ha dado una tarea sobre los puestos para ir acomodándose a esta nueva realidad que nos toca vivir, ¿no? Desde ya que este tipo de actividad no implica grandes aglomeraciones de gente, pero cuidándonos un poco todos, podremos disfrutarla nuevamente dentro de poco. Así es. Sí. Bueno, ojalá. Chicas, ¿alguna anécdota más que quieran contarnos, que quieran compartir con nosotros? Sí, voy a contar eso. Bueno, tenemos una, sí, que nos acordamos siempre de este trekking, porque ya cuando estábamos llegando al Ciambón, ya el último tramo, bueno, los chicos, o sea, Uli y Andrés, nos dijeron, pasen por ahí, por ese camino, bueno, nosotros siempre obedientes, obvio, bueno, era imposible no mojarse porque había un charco impresionante, barro, y bueno, nos poníamos así como de puntita de pie, tratábamos de cruzar, pero bueno, nos mojamos todas. Cuando terminamos de cruzar el charco, nos aparecen Juli y Andrés de frente, riéndose, que ellos habían pasado por un camino alternativo que había ahí al lado, entonces nos hicieron embarrar a nosotras, y ellos esperándonos ahí, riéndonos. No sé si se acuerdan, lo tienen presente, esa dañinada que hicieron. Mira, era la última maldad. Le hicimos la última maldad. No, sí, pero contáis lo que hicimos nosotras. Dale. Bueno, por eso de ahí, entonces dijimos, bueno, vamos, ahora digo, ellos iban adelante, digo, vamos a escondernos. Y bueno, había justo unos árboles, que ya esperamos un rato ahí escondida para que peguen la vuelta, nos vengan a buscar. La cuestión es que nunca se dieron cuenta que nosotros estábamos ahí, ahí asomadas. Y bueno, dijimos, vamos, chicas, sigamos. Si no, así, bueno, fue algo gracioso que siempre tenemos en estos trekking, siempre algo surge. Y yo como buena gordita me acuerdo siempre de los piononos que nos habían preparado. Riquísimo. Siempre, ¿eh? es una característica nuestra, los piononos y la picada con la vista hacia Anfama. Sí. No sé si ustedes les tocó, nosotros, Plácido, que es el arriero que nos acompaña siempre, como decía Ulises, con Acampar siempre trabajamos
para que las comunidades locales puedan tener algún beneficio, ¿sí?, de las salidas. Entonces, trabajamos con Plácido, que es el arriero con el cual hacemos este trekking, y tiene la capacidad maravillosa de, por más que esté lloviendo, logra prender un fuego. Y nos espera con un fuego en los lugares donde uno dice, bueno, vamos a parar 2 minutos y seguimos. Plácido está ahí, tiene las cosas en orden, nunca falta nada, y sobre todo esto, nos hace confortable la salida para todos. Sí, sí, si hay que descartar algo de acampar, es que, bueno, se come muy bien, siempre están cuidándonos en todos los refugios son espectaculares, o sea, todo, la verdad que todo organizado espectacular, y nosotras nos sentimos re bien, por eso siempre estamos preguntándole si hay algún trekking como para hacer, porque la verdad que están en todos los detalles y nosotras nos sentimos muy cómodas. Muy cómodas y seguras. Sí, seguras, es muy importante. Es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno. Y libres, porque tienen siempre los burros que nos llevan todo la carga, entonces nosotros vamos como livianitas. Que eso también es importante. Uh-huh. Sí. Poder disfrutarlo al trekking, ¿no? O sí, sea, que sí, no sea un sufrimiento, sino que podamos ir disfrutando el paisaje, haciendo fotos, haciéndole broma a los guías, que nunca está de más. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, algo que quieran decir para despedirse, porque ya estamos ahí terminando nuestra hora de programa. No, yo hablo mucho, después me restan a mí. En mi casa me restan porque dicen que yo hablo mucho. Dale, mejor, dale la despedida. No. Bueno, yo ya hablé. A ver quién. Ahí está, dele, Pato. No, bueno, que solamente que eso, que fue un trekking muy lindo, que como dijo Ulises al principio, en 3 días ves todos los paisajes, es muy lindo el cruce del río, y bueno, la yunga, hermosa, entonces que para principiantes es súper aconsejable, y que bueno, y agradecerle más que nada a ustedes, y acampar, por todo, por cómo se ocupan de cuidarnos y de tenernos siempre en cuenta. Así que bueno, agradecida. Y qué grupo de mujeres, bueno, se animan. Muchas gracias. Es tan lindo compartir estos viajes. Nos divertimos muchísimo. Que se animen. Que pueden ir solas. Bueno. No hace falta que sea un grupo. Porque claro, están muy cuidadas, que se animan. Si son solas, que vayan igual, estén tranquilas porque... bueno, se van a conocer gente. Se van a salir, sí, muy acompañada, muy segura, eso es lo más importante. Bueno, chicas, muchas gracias. Una alegría verlas, aunque sea por la pantalla. Esperemos estarnos viendo pronto, caminando nuevamente. Ojalá que sí. Bueno, y saludos a todos los amigos de la montaña. Sí, seguro. Y a ustedes también. Bueno, saludos a Muli también, que desapareció. Chao. Le digo. Hasta luego. Bueno, chao. Bueno, chao. Gracias. Gracias. Bueno, Jorge, nos quedamos acá nosotros para el cierre. ¿Algo que quieras agregar? No, simplemente agradecer a las chicas por participar, a vos, porque estás siempre ahí al pie del cañón haciendo estas entrevistas, y nada, esperarlo el próximo lunes, ahí con una salida diferente, porque pasamos Año Nuevo en Aconcagua, así que André, no sé si me va a acompañar en la próxima y viajar un poquito por la zona del Coloso de América, haciendo trekking y recorriendo los distintos campamentos base, y compartiendo Año Nuevo con gente de todo el mundo.
Vamos a estar, así me contás un poco, porque este año nuevo sí o sí lo paso con vos en Aconcagua, Jorge. Buenísimo. Bueno, viejo, muchas gracias. A vos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes próximo y los esperamos para seguir viajando. Hasta pronto. Chau.